Los programas que motivan actividades sanas como el deporte, arte o cultura no han llegado a jóvenes del medio rural. De ahí el problema de que cada vez más este sector se deja llevar por conductas dañinas como el consumo de alcohol y otras sustancias. Este, nosotros los presidentes de junta hemos expuesto ante el gobierno del estado y ante el gobierno municipal que hace falta detonar el, el deporte en, 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 en el medio rural. Ahorita, por ejemplo, aquí en el 5 de febrero hay este, equipos de fútbol varonil y, y femenil. Y ahorita ya hay este, dos equipos de, de señoras también que están practicando el deporte. Si no direccionamos a los jóvenes a inducir el deporte, este, difícilmente se va a, a normalizar la situación. La gente. Pues consume bebidas, consume drogas, yo no sé. Está muy desatado ese, ese, ese problema con los jóvenes que en las noches andan con la música. haciendo ceritos. y. El representante gidal del poblado 5 de febrero, Jorge Sotonaba. Reconoció que la policía municipal se ha visto rebasada para atender el problema que es común en algunas zonas aledañas y que en fines de semana se detona por la falta de atención a la población joven del medio rural. Está muy desatado ese, ese, ese problema con los jóvenes que en las noches andan con la música, haciendo ceritos y como le digo, le repito, seguridad pública es, es la institución no tiene los elementos suficientes como para dar el servicio a, toda la, la, las, los, a, todo el, a todos los poblados del medio rural. Llámese el Arenal, llámese Independencia y Libertad, llámese Nacosari, Villa Montemorelos, Carreta, Dolores Hidalgo, este, La Ferrería. Todos los poblados tienen la misma problemática, lo que son los fines de semana. Informó para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, Reportera Isaura Retana.